webinar del día de hoy. Es un webinar sumamente interesante. Se trata de manufactura de aeroestructuras en México a cargo del ingeniero Mauricio Herrera, quien es director de GKN Aerospace en México, en Chihuahua. Yo creo que es una autoridad en la materia, en el tema de manufactura de aeroestructuras. Y bueno, también aprovechar la oportunidad para dejarles saber nuestro próximo webinar, el próximo miércoles 9 de agosto a las 11 de la mañana, hora del centro de México, con el tema Horizontec Arte y Tecnología, a cargo de Giovanni Angelucci Carrasco, CEO de la compañía Horizontec, localizada en Celaya, Guanajuato. También, si gustan registrarse de una buena vez, tienen el QR para hacerlo o el sitio en la parte de abajo. Muchísimas gracias por acompañarnos también en este webinar. Y bueno, platicarles un poco acerca de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, la asociación privada sin fines de lucro fundada hace 15 años, estamos cumpliendo 15 años, andamos de quinceañeros, que agrupa a las principales empresas del sector aeroespacial en México, en los ramos de manufactura, ingeniería y diseño, mantenimiento, reparación y overhaul y otros servicios relacionados. Contamos con más de 110 miembros en 14 estados de la República y nuestros miembros son responsables de más del 80% de las exportaciones aeroespaciales de México. Tenemos una representación a nivel nacional, un enfoque a nivel nacional, y colaboramos con organismos tanto nacionales como internacionales que son afines a nuestra actividad. Bueno, también mostrar ahí un collage de logotipos de nuestra membresía. Como siempre mencionamos, tenemos logotipos que son muy, muy fácilmente reconocibles y otros que a lo mejor no son tan familiares, pero son igualmente importantes porque integran el ecosistema de la industria aeroespacial nacional. También para aprovechar la oportunidad y presentarles a nuestro staff, bueno, primeramente al presidente del organismo, el doctor Carlos Robles Álvarez. Tenemos también a Pamela Arellano, licenciada Pamela Arellano, que es la directora de operación, a la licenciada Mónica Vega, quien es la directora de promoción de atracción de inversiones, al licenciado Enrique Maldonado, quien es el director del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, a la licenciada Mariana González en la Gerencia de Gestión y Membresía y a la licenciada Daniela Castro, asistente de dirección. Y su servidor, Luis Liscano, presidente ejecutivo del organismo. Todos estamos para servirles, todos estamos para ayudarles en cualquier duda o comentario o aclaración que se necesite. Bueno, también solicitarles que a través del chat webinar, del chat en la plataforma que utilizamos, que es Zoom, nos compartan de qué lugar geográfico, de qué estado de la República, de qué país nos acompañan y de qué empresa, de qué organización o qué organización representan. Eso nos va a ayudar también a nosotros a poder situar nuestra audiencia mejor. Y también informarles que al final de la sesión tenemos, de la presentación de nuestro invitado, tenemos una sesión de preguntas y respuestas para que durante la sesión y con el fin de hacerla más fluida, nos puedan compartir sus preguntas en nuestro chat. Bueno, sin más, me toca ahora presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es el ingeniero Mauricio Herrera. Mauricio es ingeniero industrial, egresado del Tecnológico de Chihuahua, certificado como Black Belt Six Sigma y cuenta con una certificación de administración de proyectos por el Instituto NIMO de Holanda, NIMO Project Management, así como una especialidad en finanzas para la toma de decisiones estratégicas por parte de la Universidad de Penn State. Mauricio tiene una vastísima experiencia en la industria aeroespacial, liderando transferencias de productos aeroespaciales complejos como arneses eléctricos, pero sobre todo aeroestructuras de todas partes del mundo a su planta de Chihuahua. También cuenta con experiencia en integración y estandarización de negocios como parte de su participación en el Business Process Management en el Grupo Cementos de Chihuahua. Actualmente es el director de la empresa aeroespacial GKN de México de capital inglés, liderando un proceso de expansión a través de la atracción de productos complejos e innovadores para clientes como Airbus, Gulfstream, Bombardier, entre otros.
Es miembro del directorio del Clúster Aeroespacial de Chihuahua y también es miembro de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Sin más, sin duda es una autoridad en el tema de manufactura de aeroestructuras. Y bueno, le damos la bienvenida a Mauricio. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos y por colaborar con nosotros, participar en este webinar tan interesante. Sin más, le cedo cámaras y micrófono a Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Bienvenido. Al contrario, Luis, te agradezco y les agradezco a ti, Enrique, la invitación. Y estamos a la orden. Sobradas tus referencias hacia una persona, pero estamos aquí para poder aportar un poco de lo que estamos haciendo y con gusto compartir ahí un poco de experiencia. Me voy a permitir compartir mi presentación. Ok, no sé si estemos listos ahí y la puedan ver. Muy bien, ¿bien? Sí, adelante. Perfecto, gracias Mauricio, adelante. Muy bien, bueno, pues agradeciéndoles y vamos empezando de lleno con la información. Mauricio Herrera, ya me presentó Luis, soy director actualmente de GKN, teníamos dentro de nuestra presencia en México tres sitios y yo soy responsable del sitio de Chihuahua, que en este momento está sufriendo una muy, muy interesante transformación y como todo, pues muchísimas oportunidades. Me gustaría nada más rápidamente darles un overview de lo que representa GKN a nivel mundial en la parte aeroespacial. Estamos con datos del año pasado con 3 billones de ventas de libras esterlinas, es lo que representa el grupo. Tenemos presencia en 39 sitios en presencia alrededor de todo el mundo, en 12 países, lo que hace una empresa global y con muchísimas oportunidades para todos los que trabajamos aquí. Muy importante mencionar que hay 4 centros de tecnología en el mundo de GKN, próximamente 5, uno que van a poner en Dallas, para toda la parte militar, que está creando ahorita la diferencia en nuestro grupo en cuanto a la tecnología y hacia dónde vamos, lo que le estamos apostando a la sustentabilidad y a los productos con cero emisiones. Entonces es muy, muy importante lo que sale de estos centros de tecnología y repercute en nuestros sitios. Somos alrededor de 15,000 empleados y aproximadamente nuestros productos están en 100,000 vuelos diarios, por lo que esto representa pues una buena información para dimensionar el tamaño de la compañía y de lo que producimos y de lo que complementamos a nuestros clientes alrededor del mundo. La empresa está dividida en 3 divisiones, vamos a decirlo de esa manera: la parte civil, la parte de defensa y la parte de motores. La parte civil se encuentra principalmente en Estados Unidos y en Holanda, que es donde tenemos más presencia con clientes militares. La parte de motores, principalmente en Reino Unido, en Suiza y en Suecia, que es donde tenemos las plantas más grandes de motores y una gran presencia. Y la parte civil que se encuentra alrededor de todo el mundo, desde China, India, Turquía, toda Europa, Estados Unidos y en México. Entonces, el portafolio de la compañía está dividido en estas 3 divisiones y está balanceado, como pueden ustedes ver, en base a las ventas, bastante balanceado. Aquí muestro los sitios donde están, ya más o menos les expliqué los 38 sitios donde estaban y obviamente aquí nada más quiero hacer una pausa en cuanto a que tenemos de primera instancia 37 oportunidades internamente en nuestra compañía para ser atractivos en México. Tenemos 37 sitios que podemos explorar qué podemos hacer mejor en México, qué podemos hacer mejor en Chihuahua y hacer una oferta inicial a nuestro corporativo de que es necesario crecer México y que podemos ofrecer muchísimo más valor agregado que otros sitios internamente en la compañía. Aprovechando 100% el nearshoring, que ahorita es el boom y que todos nuestros clientes norteamericanos pues están empujando por tener sus productos más cerca. Entonces es el momento adecuado, en específico de México y en específico de Chihuahua, de invertir en cuanto a capacidades, en cuanto a crecimiento, para poder atraer
internamente y externamente esos negocios que están en todas partes del mundo. ¿Okay? Aquí les comento un poquito más en la parte civil, que es donde está ubicado México. Pueden ver las plantas, que la presencia de las plantas, y como les comentaba ahorita, pues dentro de civil tenemos 17 oportunidades de atraer productos y negocios, empezando por nuestras plantas hermanas y pues evaluando qué capacidades podemos atraer. Obviamente, comentarles que en Holanda, en Alemania, en Reino Unido, se tienen tecnologías de más de 100 años. El nivel de GKN, de tecnología, que es grandísimo. Para ponerles un ejemplo, en Holanda se producen las bases aeroespaciales de los cohetes de la Unión Europea. Entonces, el background que se tiene de más de 100 años de la empresa, pues es enorme. Y es una ventaja también a nosotros que estamos incluidos dentro de ese círculo, entonces, lo que nos da muchísimo abanico para poder aprender nuevas capacidades y atraerlas a Chihuahua. Importante mencionarles, como les comentaba, hay 4 centros de tecnología o R&D. Uno está en Suiza, el otro está en UK, el otro en US y otro en Holanda. Aquí se están desarrollando las tecnologías del futuro. Principalmente estamos tratando de lograr las emisiones Net Zero Emissions. Tratamos de crear productos de sustentabilidad y también muy, muy, muy enfocados en el mercado Air Advanced Mobility, o vamos a conocerlo así comúnmente como son todas las partes de taxis aéreos, que ahorita es un boom, sobre todo en Estados Unidos, y que muchas compañías automotrices están apostándole, y que nosotros estamos en medio de ese torbellino a través de los GTC ofreciendo nuestra tecnología. Ahorita les platico un poquito qué impacto tenemos en Chihuahua con respecto a ese mercado. Pero es muy importante ahorita que la empresa está enfocada 100% en nuevas tecnologías, nuevos combustibles, nuevos tipos de materiales, lo que nos está creando una ventaja competitiva muy, muy fuerte. Un overview muy, muy grande de Chihuahua. Es un sitio con, ya tenemos 12, más de 10 años, aproximadamente 12 años de que iniciamos. Tal vez algunos hacen referencia más al sitio como Fokker, porque iniciamos hace 12 años como Fokker Aeroestructuras, de capital holandés, con 100 años de experiencia Fokker, y en el 2015 GKN nos adquiere todo el corporativo de Fokker y ya somos parte de GKN, pero hago la referencia porque en su mayoría algunos nos han de conocer como Fokker. Nuestros clientes son en este momento comerciales, un 40% comercial, un 60% business jets. Tenemos una capacidad ahorita, un área de 80,000 pies cuadrados y estamos terminando una expansión de 80,000 pies cuadrados y estamos ahorita en pláticas para una tercera expansión del triple de tamaño de eso. Entonces, es un momento de crecimiento importante para la empresa. Nuestro sitio aproximadamente son 40% de personal femenino y 60% masculino. Somos una empresa que produce aeropartes, aeroestructuras de complejas, de tamaño grande. No es un proyecto fácil, no es un trabajo tipo de producto fácil. Si van a Holanda o a UK, este tipo de productos entre la empresa, 90% es personal masculino. Pero la verdad es que la combinación que hemos encontrado aquí ha sido de muchísimo éxito. Nos ha dado muchísimos beneficios en cuanto a organización, cultura, ambiente laboral. Y esa mezcla la seguimos promoviendo todavía más, porque nos ha dado muchísimo beneficio también en la cuestión de eficiencia. Somos un sitio joven y aproximadamente tenemos un seniority de 7 años. Aquí la clave en este negocio con aeroestructuras, a diferencia de otro tipo de productos que podemos tener un poquito más de flexibilidad para introducir gente a nuestras áreas productivas, entrenar gente a nuestras áreas productivas, aquí es muy complicado por el expertise que tenemos que tener para estas aeroestructuras y el entrenamiento que debemos invertir en nuestra gente. Entonces, perder un operador nos cuesta muchísimo dinero, muchísima cantidad de dólares y tiempo, por lo que tenemos que trabajar desde el principio en una cultura muy fuerte para enganchar a nuestra gente. Pueden ver ahí que les comentaba que tenemos más o menos 10 años, 12 años trabajando aquí y tenemos un promedio de seniority de 7 años. Tenemos un turnover de menos del 2%,
precisamente porque la cultura es atraer y mantener a la gente enganchada para beneficio de ellos, de desarrollo de ellos y también beneficio de nosotros en cuestión de reducción de costos y ser más flexibles. Actualmente tenemos la capacidad de ensamblar estructuras de chimera, es con lo que empezamos en esta planta, pero ahorita lo que estamos haciendo es cambiar nuestra mezcla y balancearla un poquito más, incluso incrementar la estructura de compuesto, que es lo que estamos ahorita transfiriendo de varias partes del mundo y es la tendencia ya de la industria aeroespacial, el compuesto, más que el chitmetal por cuestiones de pesos, por cuestiones de fuerza, etcétera, de resistencia, perdón. Entonces nosotros estamos inmiscuidos dentro de esa estrategia y obviamente lo que estamos tratando de hacer es incrementar nuestras capacidades de compuesto en ensamble, pero también estamos introduciéndonos en la fabricación de. Ofrecemos a nuestros clientes productos con valor, es decir, no nada más ensamblamos sus productos, sino también ofrecemos pintarlos a través del proceso de pintura, aplicación de selladores, de pulido, instalación de sistemas de cableados o de sistemas hidráulicos dentro de las aeropartes, lo que crea un valor muy importante para el cliente, porque todo lo que solían hacer antes cuando les llegaba la estructura, nosotros ofrecemos instalarlo, integrarlo y darle flexibilidad al cliente. Y hemos desarrollado muchísimo la parte de servicios de ingeniería. Hemos incluso estado vendiendo internamente servicios de ingeniería con la capacidad de la mano de obra de nuestros ingenieros de Chihuahua y de México. Y ahorita apoyamos sitios en Estados Unidos de GKN en cuanto a servicios de tooling especializados, de laser track, de configuración, de creación de cadena de suministro. Entonces ya tenemos mucha gente de Chihuahua apoyando a nuestras plantas hermanas en Estados Unidos y en Europa con servicios de ingeniería, lo que nos da una flexibilidad todavía más grande. Aquí está nuestra visión y misión. Realmente la visión de Chihuahua, de la planta de Chihuahua, siempre ha sido ser una clase de nivel mundial, world class, siempre ofreciendo una ventaja competitiva que es el costo. Es importante decirlo que ya no podemos presumir que en México tenemos una mano de obra barata o de low cost region, porque ya puedes encontrar el mismo costo como ya sabemos en China o en India o en Turquía. Entonces ya no es una ventaja competitiva sobre el mundo. Para lo que hemos de migrar a explotar la parte de la localización, que lo hemos hecho siempre, pero ahora más que nunca con nuestros clientes de Estados Unidos. Y también lo que vendemos es el nivel de calidad y de soluciones que le podemos dar a nuestros clientes, que más clientes deben ser partners. Eso ha sido muy importante en el sitio de Chihuahua y hemos migrado de ser nada más proveedores de aeroestructuras a apoyarlos en cuestiones de mejoras en sus aeroestructuras, de diseño en sus aeroestructuras, lo que nos ha dado una ventaja competitiva muy, muy grande y que nos ha logrado enganchar todavía más a nuestros clientes. Esta planta desde el principio, independientemente de lo que nos piden, de que debemos ser la planta más segura de nuestro corporativo, con cero escapes de calidad y cero entregas tarde, que lo hemos cumplido cabalmente y ha sido parte de nuestra cultura, de nuestros principios. Lo esencial de esta planta es que ha sido un showroom desde el principio. Es decir, para nuestros clientes internos y externos, esta planta representa un showroom donde clientes como Honda, donde crean su primer avión, incursionan en la aeroespacial. Vino el CEO y vio la planta y dijo, bueno, en ese tipo de plantas es donde quiero yo tener mi producto de calidad japonesa. Entonces, es muy importante y ha sido una cultural desde el principio de esta planta, vender eso hacia nuestros clientes, lo que podemos ofrecer. Ya expliqué un poquito de competencias y capacidades. Prácticamente les comentaba que tenemos la capacidad de ensamblar partes de chimera. Con eso nacimos. Se ensamblan en jigs grandes, donde tienen que ser inspeccionados con láser, donde nuestros productos tienen que sufrir inspecciones de láser una que los terminamos por cuestiones de aerodinámica, de waviness, de contour. Son productos que están en la cuestión de calidad muy, muy, con muy específicos requerimientos por parte del cliente. Estamos incursionando en la parte de compuesto. En un principio solíamos
ensamblar los paneles de algunas naves aeroespaciales. Ahorita ya estamos ensamblando, vamos a empezar a ensamblar también aeroestructuras de compuesto. Y como les comentaba, en el ofrecimiento de procesos especiales y de servicios de ingeniería. Al momento, esto es lo que producimos. Como les comentaba, tenemos mezcla entre comercial y business jets. Producimos aeropartes, aeroestructuras, perdón, para Airbus, A3 para el proyecto de A320. Como saben, ahorita globalmente A320 para Airbus es uno de sus aviones más vendidos a nivel mundial. Y nosotros llevamos lo que es en la aeroespacial un programa de high move rate, porque no se puede comparar con la industria automotriz, pero este tipo de producto de aeroestructuras complejas, producimos más de 20 aviones al mes. Es decir, tenemos que sacar una aeroestructura de estas cada día, mínimo. Y el trabajo que lleva este tipo de aeroestructuras, habla de semanas, de lead times, para ensamblar todas estas partes, pintarlas, procesos especiales. Entonces, se podrán imaginar el tipo de manufactura y de flujo que tenemos que instalar tratando de mantener un turno de producción y no venir con las soluciones de 2-3 turnos para poder darle respuesta a un tipo de cliente como Airbus, que nos ha certificado, la planta nos la certificó hace 5 años y que desde hace 5 años con este tipo de productos nos jactamos de no tener ningún escape de calidad y tener 100% de entrega hasta el momento durante los últimos 5 años. Entonces, ha sido un proyecto muy exitoso donde hemos atraído mucho la atención de clientes grandes como Airbus, y gracias a eso pues ya estamos ahorita pensando en ayudarles más en todo lo que tiene que ver con sus productos que se producen en Alabama, en Canadá, que están cerca y que están en otras plantas en China o en Turquía, que podemos atraer hacia Chihuahua. El empennage de Honda, que tenemos 5 años produciéndolo, 100% se industrializó ese proyecto desde cero aquí en Chihuahua. Es decir, no lo transferimos de ningún lado. Aquí lo industrializamos. Aquí se mandaron a hacer todos los herramientales. Obviamente con proveedores de Estados Unidos y de Europa, pero este proyecto nació de cero aquí en Chihuahua. Obviamente la cuestión de wavings, de contour, de aerodinámica para Honda ha sido primordial. Siempre su avión lo ha vendido como un avión que sea un business jet económico, ligero y con reducción de consumo de combustible. Entonces, hemos sido parte de esa estrategia a través de nuestros productos y ha sido un proceso muy demandante, pero que en estos momentos somos un proveedor muy, muy importante para Honda. Y el Rolls Royce de los aviones ejecutivos, que es Gulfstream, como bien lo saben, son los aviones más caros ejecutivos del mundo. Producimos los paneles de el piso del avión, que son paneles de compuesto. Ojo, aquí los ensamblamos. Esos paneles los recibimos de nuestra planta hermana en Holanda, en Hoboken, y nosotros ensamblamos esos paneles, les agregamos insertos, todo lo que es jet mail, la parte de tape and foam, y todo ese tipo de procesos para terminar los paneles. Para 3 tipos de aviones, G650, G700 y el nuevo G800 de Gulfstream. Esa es una tecnología desarrollada por Fokker. Es decir, Gulfstream nos pagó por el desarrollo de esta tecnología, de estos paneles. Es un producto que todo mundo lo quiere cuando viene Honda, cuando viene Airbus. Ven los paneles porque son súper ligeros y súper súper resistentes. Entonces, como ustedes bien saben, en la industria aeroespacial, todo lo que signifique menor peso es lo que los clientes andan buscando. Entonces, es una tecnología muy fuerte que hemos estado trabajando desde hace rato. ¿Qué estamos haciendo en este año y en estos 2 años pasados, 2022, y que pretendemos terminar en 2023? Gracias al partnership que hemos tenido con nuestros clientes, como Gulfstream, como Honda, estamos incursionando en incrementar nuestras capacidades, ventas y madurez. Y es por eso que ahora los paneles que recibíamos de Holanda los estamos integrando verticalmente a nuestra cadena. Es decir, ahora nosotros vamos a producir los paneles aquí en Chihuahua y los vamos a ensamblar. Todo el proceso lo vamos a hacer aquí. Y para eso tuvimos que incurrir en cuartos limpios, tuvimos que traer autoclave, tuvimos que incurrir en traer CNCs,
cuartos de algunos cuartos con unos equipos muy, muy de alta tecnología. Entrar en un proceso de certificación con Gulfstream y con la FAA, que es donde estamos ahorita. Ya empezamos a producir los primeros productos que vamos a ensamblar nosotros mismos. Esto es un proceso que nos está creando muchísimo valor, porque independientemente de que integramos la cadena verticalmente, que marginalmente explotamos el producto, también ofrecemos otro tipo de alternativas a nuestros clientes, en este caso Gulfstream u otros clientes que quieran incursionar en lo mismo. Y estamos adquiriendo nuevas capacidades. Bombardier, que actualmente se produce ruedas y elevadores en nuestra planta hermana en UK, en Caos, en la isla de Caos. Estamos transfiriendo todo ese producto. Aquí estamos incursionando 100% en ensamble de aerostructuras. Son aerostructuras muy grandes, donde es puramente 100% ensamble de compuesto y donde tenemos que atraer nuevas tecnologías como NDT o retrabajos de compuesto, etcétera, donde tenemos que capacitar a nuestros empleados, lo que ha sido muy atractivo. También estamos por empezar este mes con los FAIs. Y por último, la intención siempre ha sido incorporar estructuras mayores de ensamble. Es por eso que iniciamos pláticas y cerramos el trato de transferir el fuselaje completo del avión de Honda, que si bien recuerdan, les comentaba que producimos el empennage en este momento. Ahora vamos a producir el avión de Honda completo, excepción de las alas. Vamos a tener el fuselaje y el empennage. Y esta tecnología la estamos transfiriendo desde Orangeburg, Carolina del Norte, en Estados Unidos. Es una tecnología muy importante, son aerostructuras mayores que conllevan otro tipo de procesos, hornos grandísimos, NDTs, procesos de inspección muy, muy fuertes, que estamos en medio de esa transferencia y que nos van a traer otras capacidades. Para todo esto, lo importante y para lo que estamos aquí es para desarrollar a nuestra gente. Y todo esto nos ha obligado a poder tener la oportunidad de mandar a nuestros operadores, ingenieros, personal a Holanda para transferir la tecnología de Gulfstream, a Reino Unido para transferir la tecnología de Bombardier de nuestra planta hermana, a Estados Unidos. Por meses han estado gente allá operativa entrenándose, lo que también crea una relevancia de que al final del día es nuestra misión desarrollar a nuestra gente y que podamos crecer en capacidades y en madurez. Entonces, todo esto nos ha traído y todo esto es parte de lo que tenemos que cerrar finales de este año, principios del siguiente año, para prepararnos para lo que sigue. Aquí pueden ver una foto de cómo está nuestra producción internamente. A los que han tenido oportunidad de visitarnos, nos jactamos de tener un piso de producción de primer nivel, un proceso de primer nivel con flujos súper controlados, flexibles y dándole sobre todo al cliente la seguridad de que su producto de principio a fin está siendo producido con la mayor calidad que puede ser producido. Hemos incorporado paint booths. Ahorita en este momento tenemos tres paint booths de alta calidad certificados por NADCAP para también ofrecer más servicios a nuestros clientes. Les puedo decir que nuestras aerostructuras de Airbus llevan pintura final o el llamado gloss. Es decir, esas aerostructuras, lo que embarcamos aquí, se va directamente a instalar en el avión sin pasar por un proceso de pintura, por lo que los requerimientos de Airbus para esa pintura son especiales y específicos, desde grosores, colores, brillos. Entonces, estamos en ese nivel ya de especialización en la parte de pintura. En cuanto al clean room, hemos incorporado capacidades de clean room. Ahorita vamos a tener uno para la producción de flowers. Estamos en la construcción de uno gigante para la construcción del fuselaje, lo que nos trae otras capacidades también. Hemos incorporado autoclave. Ahorita, en principio, esta es nuestra primera etapa. Traemos un horno de dimensiones exageradas que vamos a poner en nuestra expansión actual para el cocimiento del fuselaje, lo que nos trae otro tipo de capacidades. Hemos incorporado diferentes CNCs para todos los procesos intermedios y finales de nuestros productos. Entonces, se trata de crecer capacidades y desarrollo de nuestra gente, que es lo más importante. Es un sitio que está certificado, como les comentaba, por AS9100, EASA Part para todos, 21 para todos los productos de Europa, NADCAP para nuestros procesos químicos, específicamente para el proceso de pintura, y ISO 14000 y 45000 para toda la cuestión ambiental
y de seguridad, que también es por parte del corporativo. Está muy fuerte esto ahorita, la parte de sustentabilidad. Nos están pidiendo que para el 2025 todas las plantas deben de ser autosustentables en sus energías el 80%. Entonces es un reto muy importante que estamos en medio de, y por eso estamos trabajando muy duro ahí en la parte de ISO. Les quisiera comentar un poquito sobre dónde nació todo este webinar, porque estamos en contacto muy, muy fuerte en este momento con FEMIA. Aprovecho para agradecerles por todo el apoyo que nos están dando. Ha hecho la diferencia. Y como todas las empresas aeroespaciales en México, creo que no somos la excepción, podemos agregar valor en la parte de labor, en lo que nos especializamos, que es en este caso el ensamble de aeroestructuras. Pero donde estamos fallando un poquito es en la reducción o optimización de nuestros costos a través de la cadena de suministro. Les puedo decir que el 70% de nuestra cadena de suministro está en Europa, en Estados Unidos, incluso hasta en Asia, en Japón, en China. Entonces, lo que no hace muy flexible la fabricación de nuestros productos, y aparte nuestro costo, nosotros no podemos, nos resumimos a agregarle nada más un 20% de nuestro costo y el otro está en la cadena de suministro. Lo que hicimos y donde vimos la oportunidad es un proyecto muy, muy interesante y que un servidor lo platicó con la gente de FEMIA, a través de la Universidad de Delft. La Universidad de Delft es una de las universidades más prestigiosas de Europa, está en Holanda, y cada año lanzan un proyecto con sus alumnos de maestría y doctorado, se llaman el International Research Project, donde apoyados por McKinsey, la consultoría, definen un país por año para desarrollo de proyectos. Este año, 2023, México se seleccionó por todo el boom que está habiendo con el nearshoring, y aprovechamos con Delft para hacer un convenio con nosotros, con GKN, específicamente con Chihuahua, y trabajar en una propuesta de desarrollo de proveeduría en México. Es donde estamos ahorita en medio de todo este torbellino con FEMIA, que nos ha estado apoyando. Tenemos ahorita un equipo de la Universidad de Delft de Holanda apoyándonos y viajando por toda la parte de México, porque lo que nos interesa principalmente es ver cómo podemos eficientar nuestros productos a través de la relocalización de nuestra cadena de suministro en la región en donde fabricamos nosotros. Entender dónde están nuestros proveedores o los proveedores potenciales alrededor de nosotros en cuanto a capacidades, en cuanto a certificaciones, entender qué inversiones se necesitan por parte de ellos, por parte de nosotros, para poder echarlos a andar y establecer una cadena de suministro confiable que nos pueda apoyar a nosotros a llevar nuestros costos y nuestra flexibilidad a otro nivel. Es por eso que estamos en un proceso súper, súper fuerte y dinámico con Delft. Lo menciono otra vez, con el apoyo de FEMIA. Lo que estamos haciendo ahorita es investigando TIR 2 y TIR 3, dónde estamos ahorita en México y qué está pasando. De verdad es que estas últimas dos semanas, el feedback o retroalimentación que me han dado este grupo es que han encontrado muchas alternativas muy interesantes para nosotros. Que la intención es, después de terminar este proyecto, poder presentarlas al corporativo e iniciar una estrategia de lleno a desarrollar estos proveedores y apoyarlos a ver cómo les podemos hacer. Las tres preguntas específicas que estamos haciendo es: ¿qué oportunidades hay en la cadena de suministro en los TIR 2, TIR 3 en México? ¿Cuál es el estatus actual de esos TIR 2, TIR 3? ¿Dónde están ubicados geográficamente? ¿Cuáles son sus capacidades, su tamaño, los retos que están enfrentando? ¿Cuáles son las estrategias de esos proveedores? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Y cómo podemos nosotros como GKN colaborar con ellos para optimizar la cadena de suministro? He visto al momento, es un proyecto que está de otro nivel junto con Delft y McKinsey. He visto investigaciones muy, muy reveladoras. Tenemos mucha confianza en lo que vamos a encontrar. Y pues es parte de las estrategias que tenemos que ofrecer como sitio en Chihuahua o en México a nuestro corporativo. No nada más ser buenos en la parte de la bolsa, sino cómo integramos verticalmente nuestros procesos y cómo optimizamos nuestros costos. Es parte de lo que estamos trabajando muy, muy fuerte en este momento. Agradecerle de nuevo a FEMIA, y es parte de las estrategias que tenemos, donde estamos mapeando las oportunidades y vamos a ofrecer un proyecto, un resumen muy completo para iniciar los siguientes pasos en cuanto a la cadena de suministros.
Aquí más o menos les pongo el timeline. Empezamos en mayo con la propuesta, en junio con la preparación. Empezamos todo julio y agosto es una investigación de campo de este grupo. Han estado viajando por Baja California, Sonora, Monterrey, México, Querétaro, Chihuahua. Y en septiembre tendremos el reporte final para poder ya definir los siguientes pasos y echarlo a volar lo más pronto posible en cuanto a prioridades y a lo que encontremos aquí en México. Pero es parte de lo que estamos trabajando ahorita muy, muy fuerte. En resumidas cuentas, eso es lo que les quería presentar, un overview de qué hacemos, qué es la compañía, qué hacemos en Chihuahua, dónde estamos, hacia dónde estamos creciendo y qué es lo que viene en nuestro futuro a corto plazo y mediano plazo. Espero haberles dado un panorama de dónde estamos, en qué trabajamos, el challenge que tenemos como aeroestructuras, como una planta de ensamble de aeroestructuras y pues estamos a la orden. Muchas gracias, Mauricio. La verdad es que es información muy, muy valiosa, muy interesante acerca de lo que está haciendo Grupo GKN en temas de integración, ¿no? O sea, a mí me toca hace algunos años ver nacer la planta con un ámbito mucho más limitado del que estamos viendo ahorita y bueno, pues no nos queda más que reconocer el trabajo de todos y cada uno de los que participan en la planta de GKN Aerospace en Chihuahua por el gran trabajo que han hecho y pues y el desarrollo que han tenido en a lo largo de los años para poder llegar a estas cosas, ¿no? Bueno, sin más, abrimos nuestra sesión de preguntas y respuestas para que los que tengan alguna pregunta para Mauricio, yo creo que el tema es sumamente interesante, ¿verdad? Hay gente que ya reporta de los asistentes al webinar que ya han recibido la visita de la Universidad Delft en diferentes ciudades, ¿no? Lo cual demuestra bueno, pues, que es un proyecto muy, muy interesante y esperaremos con muchas ganas, ¿no? Con mucha expectación los resultados que tengan, ¿verdad? Una pregunta que hacen aquí, Mauricio, dice que sí está. Gracias. Nos preguntan también si cuenta GKN con algún proyecto de vinculación académica o en el que se colabora con estudiantes internamente en México. Bueno, sí, tenemos lo que es normal, que estamos ahorita, de hecho, incrementando más, que es toda la cuestión de relación con las escuelas para practicantes de ingeniería de calidad que utilizamos. Hemos estado en pláticas con la cuestión de la estrategia de EPEX, porque tenemos que mandar mucha gente fuera por bastante tiempo con las transferencias que estamos teniendo ahorita y estamos vinculando con algunas escuelas. Ahorita también estamos viendo con por ejemplo, TEC de Monterrey, Tecnológico de Chihuahua. Estamos apoyando a nuestro MRO en Canadá y para mandar gente allá de México, porque no encuentran gente en Canadá o en Estados Unidos. Y estamos colaborando con ellos para cuestiones personal técnico que nos puedan apoyar, desarrollo de personal técnico, a mandarlos para allá y completamente meterlos como ciudadanos de Canadá, ¿no? O sea, con todos los beneficios que puede representar eso. Entonces, hemos trabajado mucho en esa parte. Honestamente, creo que debemos de incrementar más para todo lo que viene la participación en cuanto a necesidades que tenemos y lo que nos pueden apoyar las universidades. Lo que estamos haciendo con Delft es algo que en un momento debemos de empezar a platicar con universidades aquí locales o nacionales que también nos pueden ayudar y nos deben de hacer eso. Ahorita estamos con la Universidad de Querétaro trabajando en cuestiones de entrenamiento, la UNAC. Tuve una junta con el rector hace 2 semanas para trabajar con las cuestiones de entrenamiento de retrabajos de compuesto y de entrenamiento de compuesto que nos van a apoyar. Entonces, hemos tenido esas participaciones. Creo que debemos incrementar más, pero sí lo estamos teniendo. Gracias, Mauricio. Bueno, una te mandan felicitaciones, felicitar por la presentación. Dice, ¿qué puede comentarnos, por favor, sobre los ensayos de validación?
¿Cuándo prevén tener laboratorios estructurales o piensan ensayarlos en el CENTA o en el extranjero? El CENTA es el Centro Nacional de Tecnologías Aeroespaciales que está en Querétaro. Sí, de acuerdo. Ahorita todo lo que corresponde realmente nuestros procesos, los que nos demandan son pruebas como NDT, no destructivas, algunas pruebas de selladores, etcétera, para nuestro producto actual. Todo eso nos apoya, por ejemplo, proveedores como Metal Finishing. Incluso hemos decidido que es parte del crecimiento también crecer a nuestros proveedores con la cuestión de los flowboards, de los paneles de compuesto que tienen que ser inspeccionados a través de inspecciones con equipos muy, muy grandes. Decidimos no invertirlo nosotros y decidimos platicarlo con Metal Finishing para que nos ayudaran ellos a apoyarnos con esa parte. Entonces, inversiones como esas hemos estado tratando de controlarlas con proveedores locales, pero definitivamente estamos empezando ya con inversiones para el siguiente año de crear nuestros propios laboratorios en algunos específicos que nos piden los clientes, que tengamos in-house. Empezaremos el siguiente año ya con la parte de laboratorios. Definitivo. Excelente, gracias, Mauricio. También preguntan que si, que comentan que que tú mencionaste que el nivel de seniority es muy alto en GKN, y preguntan que si hay oportunidades de desarrollo para estudiantes como prácticas profesionales o internship. Tú mencionaste ahorita el esquema EPEX, también si pudieras abundar un poquito en ese. Sí, definitivamente sí lo tenemos. De hecho, ahorita es crítico, no nada más para nosotros, estoy seguro que todas las demás empresas están haciendo uso de traer practicantes con buen nivel para incorporarlos de inmediato a la estructura porque se necesitan ingenieros, se necesitan todo tipo de disciplinas. Pues lo estamos haciendo mucho. Con EPEX hemos estado empezando a platicar porque como estamos transfiriendo varios productos, como les comentaba, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Holanda, necesitamos tener presencia ya también de practicantes que nos puedan apoyar. Entonces, es parte de lo que estamos iniciando y explorando. Y lo que es muy importante, que estamos copiando mucho el modelo que hay en las plantas de Estados Unidos, de Europa, de Holanda, de UK, que es algo que para mí ha sido un paradigma aquí en México. Es que haya un supervisor de producción, un ingeniero, son gente que han crecido desde abajo como operadores. Entonces, aquí lo que estamos promocionando mucho ahorita e implementando es cómo crecemos a nuestra gente operativa a niveles técnicos, y a niveles administrativos. Nos hemos apoyado con becas que nos apoyaron muchísimo de American Industries, el Shelter, la parte de otorgamos 12 becas para universidad completa, 100% pagada por la parte de American Industries para poder a nuestros operadores darles universidad con miras a que trabajen con nosotros como ingenieros o como supervisores con la experiencia que tienen técnica, ¿verdad? Entonces, sí es necesario incrementar más eso, pero lo estamos haciendo ahorita muy fuerte, Luis. Gracias, Mauricio. Otra pregunta, dicen, ¿está GKN abierto o viendo oportunidades de negocio con otras industrias como la automotriz, e-mobility y otras así? O sea, con otros sectores industriales. La verdad es que no hemos explorado mucho la parte de otro tipo de industria, pero lo que sí, la parte de Air Advanced Mobility, eso viene muy fuerte y lo comentaba que va a ser una incursión de la industria automotriz en la aeroespacial por los niveles de producción. Es correcto. Entonces, en esa parte es donde estamos trabajando mucho y es la estrategia del sitio, ¿eh? ¿Cómo aprovechar ahorita que los clientes de Air Advanced Mobility en su mayoría están en Estados Unidos para poder captar ese negocio aquí en México? Gracias. Otra pregunta. Nos dicen, muchas gracias por la presentación. ¿En cuáles productos o servicios podrían integrarse proveedores mexicanos en GKN? Bueno, definitivamente en toda la proveeduría de nuestras ensambles de Honda, por ejemplo, toda nuestra proveeduría de Airbus. Toda esa parte es un oasis en este momento para todo lo que es sheet metal, todo lo que es machining, todo lo que son procesos especiales.
esa parte creo que es donde debemos encontrar proveeduría local lo más pronto posible para traernos esa cadena de suministro a México y no estarla trayendo a Europa. Exactamente. Entonces, recapitulando, sería en maquinados de precisión, en sheet metal y en procesos secundarios, ¿verdad? Tratamientos térmicos, tratamientos superficiales, anodizados, platinados. Incluso, hasta en fabricación de herramientales, Luis. Fabricación de herramientales. Todos los herramientales que usamos para nuestros productos vienen de Italia, de España, de Europa en su mayoría. Entonces eso es muy atractivo y hemos estado explorando opciones para cómo hacerlos aquí, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta, gracias por la presentación. Información muy interesante. Dice, para la nueva producción van a necesitar una nueva planta de expansión de la planta actual. O sea, ¿planean expandir su footprint en Chihuahua o en otro lugar? Sí, ahorita enseguida nuestra actual planta está en proceso de la construcción de una expansión, que es prácticamente doblar la capacidad que tenemos ahorita, agregar otros 80,000 pies cuadrados, y ya estamos platicando de la posibilidad de una tercera expansión más grande, alrededor de 150,000, 160,000 pies cuadrados para 2025, para todo lo que viene. Pero ahorita seguro ya estamos terminando la segunda expansión. Muchas gracias. Y sería ahí justo al lado, en el mismo site que tienen ahorita, ¿no? El sitio está programado desde un principio para crecer. Tenemos dentro de nuestra parte de leasing una tierra disponible para crecer, ¿verdad? Espacio disponible. Excelente. Gracias, Mauricio. Otra preguntita. Excelente presentación, Mauricio. Pregunta. ¿Hay planes para renovación y duplicado de herramientales? Por ejemplo, bloques de hidroformado, moldes, fixtures, etcétera, con ingeniería en reversa, bajo costo, DPD y mejor tiempo de respuesta. Si es de interés, podemos ayudar a Aldo Rodríguez. Sí, totalmente, Aldo. Es parte de todos los moldes que vamos a utilizar en los flowers, todos los stacking units que necesitamos para la fabricación de flowers. Todo eso es parte de transferir primero y empezar a encontrar proveedores locales que nos puedan apoyar para el crecimiento de ramp-ups. Nada más para darte una idea, Gulfstream de 60 aviones al año quiere irse a 90, 100 al año. Entonces, ahorita estamos en medio de la transferencia, pero necesitamos encontrar prioridad para poder darle respuesta a nuestros clientes. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues, ¿cómo se llama? Como dicen, todo lo bueno que empieza también tiene que terminar. Y bueno, el tiempo siempre nos mata en estos webinars. Estamos circunscritos a hacer nuestros webinars de una hora. Y bueno, no nos queda más que agradecerte, mi estimado Mauricio, a nombre de FEMIA, a nombre de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, tu participación como expositor, ¿no? En este webinar Manufactura de Aeroestructuras en México. Muy interesante la información que nos dio Mauricio, no solamente interesante, sino que es clave incluso para potencial desarrollo de negocios y planeación estratégica de ciertas operaciones o incluso de empresas pymes que operan en nuestro sector también en México. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho esta gran presentación. Y estaremos muy pendientes de lo que sigue. Nos preguntan que si es posible tener la presentación. La presentación está, normalmente se publican los webinars completos en el canal de FEMIA, entonces ahí pueden tener acceso a la presentación completa de Mauricio en cuanto se publique. Obviamente tenemos un lag ahí de tiempo, algunos días entre que se prepara y se sube todo el webinar a la plataforma de nuestro canal de YouTube. Bueno, muchísimas gracias. Nada más recordarles también que el próximo miércoles 9 de agosto tenemos el webinar Horizontech, Arte y Tecnología, a cargo de Giovanni Angelucci, y para si gustan
registrarse, ahí está el código, y solicitarles también que por favor, nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, en X, ya no es Twitter, en el canal de FEMIA, donde se publican esta serie de webinars, en el LinkedIn de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, y por supuesto en nuestro correo de contacto @femia.com.mx. Y bueno, no me resta más que agradecerles a todos el favor de su atención. Mauricio, nuevamente muchas gracias, que tengan un excelente día y que pasen un excelente resto de semana. Muchísimas gracias a todos, y nos vemos la semana que entra.